Welcome to the first day of your exciting new career. Whether you were approached at a job fair, read our ad in Screws, Bolts, and Hairpins, or if this is the result of a dare, we welcome you. I will be your personal guide to help you get started. I'm a Model 5 of the Handyman's Robotics and Unit Repair System, but you can call me Hand Unit. Your new career promises challenge, intrigue, and endless janitorial opportunities. Please enter your name as seen above the keypad. It seems that you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. One moment. Welcome, Eggs Benedict. You can now open the elevator using that bright, red, and obvious button. Allow me to fill this somewhat frightening silence with some light-hearted banter. Due to the massive success, and even more so the unfortunate closing of Freddy Fazbear's Pizza, it was clear that the stage was set, no pun intended, for another contender in children's entertainment. Unlike most entertainment venues, our robotic entertainers are rented Access out for denied. Private parties during the day. And it's your job to get the robots back in proper working order before the following morning. You are now in the primary control module. It's actually a crawl space between the two front showrooms. Now, let's get started with your daily tasks. View the window to your left. This is the Ballora Gallery Party Room and Dance Studio, encouraging kids to get fit and enjoy pizza. Let's turn on the light and see if Ballora is on stage. Press the blue button on the elevated keypad to your left. Uh-oh, it looks like Ballora doesn't feel like dancing. Let's give her some motivation. Press the red button now to administer a controlled shock. Maybe that will put the spring back in her step. Let's check the light again. Excellent. Ballora is feeling like her old self again and will be ready to perform again tomorrow. Now view the window to your right. This is the Funtime Auditorium, where Funtime Foxy encourages kids to play and share. Try the light. Let's see what Funtime Foxy is up to. Looks like Funtime Foxy is taking the day off. Let's motivate Funtime Foxy with a controlled shock. Let's try another controlled shock. Looks like Funtime Foxy is in perfect working order. Great job! In front of you is another vent shaft. Crawl through it to reach the Circus Gallery control module. Motion trigger. Circus Gallery vent. On the other side of the glass is Circus Baby's auditorium. Let's check the light and see what Baby is up to. De vuelta, chicos. Errores técnicos. Perdonadme. En serio, chicos. Perdonadme. Bueno, curiosidad. Esto me lo dijeron el otro día, ¿vale? Y estos son los colores de los ojos de cada animatrónico. Y bueno, ya está. Eso es solo eso. Que por cierto, tengo una curiosidad que quiero. Me gustaría que me explicarais. Los babies. Estos, los mini babies. No me acuerdo que si tienen un nombre técnico, ¿vale? Pero los de aquí, ¿vale? Los primeros con los que nos enfrentamos. ¿Son almas aparte cada uno? ¿O los controla Baby? Yo creo que los controla Baby, ¿no? Junto con las minirinas. Junto con las minirinas. ¿Sabéis? Creo que los controla aquellos, ¿no? Como Puppet, que podía controlar a los Toy, por ejemplo. Great job, Circus Baby. We knew we could count on you. That concludes your duties for your first night. Vale, me acabo de soltar una notificación. Y me cago en todo. Porque no puedo. No se quita la puta notificación del Gmail. Está ahí al lado. Espera. Me cago en la puta, tío. Me cago en la puta.
que he tenido que terminar y empezar el juego un millón de veces, el primer mejor capítulo de la historia. Me cago en todo. Dime que se ha guardado. Dime que estoy ahí. Dime que no tengo que repetirlo todo. No, no, Elizabeth. Baby, cuídate. No me jodas, tío, que tengo que empezar de nuevo todo. A ver. Lo que estaba diciendo, por cierto, chicos, de... este juego, lo que está pasando aquí ahora, ¿vale? Nosotros queriendo rescatar a nuestra hermana. Es después del cuarto juego. Después de que el niño del cuarto juego, alias Golden Freddy, muriera, ¿vale? Muriera. En cambio, algunos minijuegos que muestran en este juego son de antes de que nosotros viniéramos aquí, ¿vale? A ver, están los minijuegos del presente, ¿no? Los minijuegos de nosotros yendo a este sitio, a este local abandonado, o almacén, mejor dicho, a buscar pistas sobre nuestra hermana muerta, sobre que su alma, para rescatar su alma, en resumen. Somos Michael, el hijo de William Afton, el hombre morado, morado, pues llamémoslo así porque los dos son morados, y que es el asesino principal de todos los niños. Empezaron primero por la hija de Henry Afton, que es el, básicamente el co-creador de Fazbear Pizza. Junto con, bueno, porque es con William, que es el hombre morado malvado, hijo de puta. El caso es, algunos minijuegos de aquí que nos muestran son de antes del cuarto juego, de antes de que el niño del cuarto juego muriera. ¿Vale? Y son pues los minijuegos de Baby antes de que muriese, de heladito, ¿vale? Y esos minijuegos, y bueno, para los que no lo sepan, que yo creo que todo el mundo lo sabe, todo el mundo que sepa aquí de la saga, que son casi todos los fans, pues la familia de William Afton, el hombre morado malvado que mató a todos, tenía tres hijos. Uno es el que estamos controlando ahora, que era el que se ponía la máscara de Foxy en el cuarto juego, que le hacía bullying a su hermano pequeño. Otro es el chico del cuarto juego, Golden Freddy, el que murió por accidente, ¿sabes? Y la otra es su hija Elizabeth, ¿vale? Que murió, en resumen, por un accidente de que uno de los animatrónicos que William usaba para matar niños, la acabó matando a ella. Cosa que él no tendría planeada, y yo creo que a partir de ella se volvería el doble de loco. Porque yo supongo que al principio lo haría por pura psicopatía de mierda. Primero sería por envidia a Henry, ¿vale? Que es el co-creador de Freddy's Fazbear Pizza. No me acuerdo cuál de los dos hacía los animatrónicos y cuál llevaba las finanzas, pero bueno, que se repartían el trabajo y bueno, le tenía celos y acabó matando a la hija, que fue su primer asesinato. ¿Qué pasa? Que lo primero fue por envidia, por un coso que iría ahí creciendo, y ya los siguientes, que son las almas originales de la pizzería original, que ya todos conocemos, Freddy Bonnie Chica y Foxy, los mató ya porque se acostumbraría a matar y tal, se volvería un poquillo loco, no mucho, pero yo creo que sería más de asesino en serie, que le cogió el gustillo a matar, y bueno, pues. Y yo creo que ya cuando vio que, sin querer, acabó matando a su propia hija, ya ahí, ¡pum!, explotó su cabeza, se volvió completamente loco y ya no había vuelta atrás. Y bueno, Baby y las almas de este juego no son como las de los otros juegos, ¿vale? O sea, en este juego todas las almas, que después conforman a Ena, en resumen, se han vuelto locas al estar tanto tiempo encerradas. No buscan venganza, más bien, incluso les parece un regalo el que se hayan convertido en estas máquinas de matar. Al principio no, supongo, pero con el tiempo se han ido convirtiendo en espíritus malignos, en resumen. Porque bueno, se podría considerar a los originales como espíritus malignos también, pero ¿qué pasa? Que ellos lo hacían por venganza, por lo que le habían hecho a ellos, de matarlos. Pero ellos, por ejemplo, no sabían si el guardia era o no el hombre morado. Porque no me acuerdo si tienen reconocimiento facial en el segundo juego. Creo que no. ¿Vale? Y aún sin tenerlo, yo creo que una de dos. O nos veían con el traje morado y nos confundían, porque saben que el que lo mató tenía un traje morado del establecimiento, que ahí tenían todos que usar el traje morado. O yo qué sé. Pero claro, es que no lo hacían con maldad. Esto lo hacen con maldad. Esto te quieren matar con maldad. Y quieren encima vivir en nuestro cuerpo. No sé si Baby aquí sabe que nosotros somos su hermano, después de todos los años que han pasado. Pero es posible, ¿no? Y a lo mejor por eso quería hacer todo esto, aparte de porque está puta loca y se volvió una asesina como su padre. Ya que en el último juego,
sin contar el VR, decía que quería seguir los pasos de su padre cuando era aquí Scrap Baby, creo que se llamaba. Y bueno, básicamente se había... Vamos, según dijo Henry en el último juego, ella no recordaba ni su nombre, es decir, se había vuelto completamente loca. No actuaba con claridad, al igual que ninguna de las armas de este juego. Y bueno... A ver... Y algunos dicen que Michael, el del primer juego, es un... Es este Michael, el hijo de William, suplantando a su padre. Digo, perdóname, chicos. Suplantando su propio nombre. ¿Sabéis? Es el apellido distinto, pero no creo que sea casualidad que los dos se llamen Michael, ¿no? A ver, en resumen, estoy diciendo que Michael fue el que estuvo, Michael Afton, el hijo de William Afton, asesino de los niños, estuvo en el primer juego como protagonista, en Freddy's 1. Y lo que quiero decir es que iría seguramente para rescatar las almas de los niños. Pero es que hay una confusión sobre ese tema, porque pasa algo, que es que no se sabe si el del primer juego era... Se piensa... Mira, voy a decir dos teorías. Uno, el del primer juego, el que controlamos todo el tiempo, es Michael Afton, ¿vale? El hijo de William Afton, que ha entrado en ese establecimiento para liberar a las almas, y al final pues le acabaron despidiendo por X motivos, ¿vale? Y no llegó a cumplir su tarea. En cambio, después volvió al establecimiento para destruir a los animatrónicos y así liberar las almas humanas atrapadas en esos cuerpos de metal. El caso es que lo consiguió, pero a cambio de que acabara dentro del cuerpo de Springtrap. ¿Qué pasa? Que aquí hay una incongruencia. Porque claro, los dos son de color morado y eso al final lía, ¿no? O a lo mejor el hombre lila era el que de verdad era... Claro, a lo mejor el hombre lila, que es el que se ve matando a Puppet, era William. Pero no sabemos. Tiene más pinta de que sea él, ¿vale? Y de que el otro hombre morado que vemos sea Michael, por eso es que está un poco encorvado así, parece más zombie, ¿no? Que acabó siendo un puto zombie al final de este juego, acordaos. Por eso, un zombie bueno, porque él quiere ayudar a Henry a liberar las almas y a destrozar a su padre. El caso es... Si... También hay otra teoría, de que después de que Michael, en el primer juego, no lograse nada y le despidieran, se fue a tomar por culo, ¿vale? Se fue a tomar por culo. Se rindió. Y el hombre morado que vemos en esa cinemática transformándose en Springtrap es William Afton, que volvió porque que quería destrozar aquí a los animatrónicos, porque a lo mejor le atormentaban en sueños. Claro, eso es lo que tienen los espíritus marinos, ¿no? La cosa es... Tenemos que entrar aquí. Vale, no, tenemos que ir atrás. El caso es... ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo ahora que no era Michael el de la cinemática del tercer juego en el que hay un hombre morado destruyendo un animatrónico? Porque si no, explicadme de dónde ha salido Scraptrap. Vale, digamos que Springtrap es Michael, ¿vale? Y es bueno. ¿Por qué nos quiere matar en el tercer juego? ¿Por qué nos quiere matar en el tercer juego? ¿Por qué nos quiere matar en el tercer juego si es bueno? Si de hecho en el simulator quiere, a ver, es fácil. Quiero comer palomitas mientras cuento esto. ¿Por qué quiere? Estoy liando con la cinemática y con las palomitas, a ver. ¿Por qué quiere matarnos? ¿Por qué? Y ¿sabes? No tiene sentido. No tiene sentido, como dice mucha gente, que hayan dos Springtrap.
Que eso es lo que cree un amigo mío, ¿vale? Porque si no, ¿por qué Michael, siendo bueno, nos intenta matar en el tercer juego? Por eso yo tengo... Yo voy a decir lo que está diciendo todo el mundo, lo que dice más gente. Que es que en la cinemática esta... Aquí está Baby insistiéndole a William para ir a ver a... Welcome back for another night a Baby. Of intellectual bueno, Elizabeth insistiéndole a su padre para ver a Baby. Hasta que fue demasiado tarde. Lo quiero llegar, que no tiene mucho sentido. Que tiene sentido que Michael a lo mejor trabajase como guardia en el primer juego, pero no que fuera el que volvió después a exterminar a los animatrónicos, porque... I see what you were trying to type. ¿Por qué no? No tiene mucho sentido, sinceramente. La cosa es... Creo... Lo que yo creo... Que es más probable... A que hayan dos Springtrap... Que... Bueno, que dos trajes de Springtrap hay, ojo. No estoy diciendo que no haya, me refiero. Lo más probable... A que haya... Porque bueno, si eso fuese así, nosotros... Para empezar se desmonta que Springtrap sea Michael, el hijo del hombre morado, porque básicamente nos intenta matar. Y se le ve jodidamente malvado en ese juego, entonces no tiene sentido. Porque Michael después en el simulator intenta ayudar a Henry y somos el protagonista en el simulator otra vez. Así que voy a decir que bueno, que Springtrap era el hombre morado, malvado, William Afton, su padre, y que si aparece distinto en el simulator es porque, bueno, su traje terminó hecho mierda por el fuego, porque recordad que se incendió con él dentro, el traje no va a acabar bien, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasó? Que el tipo como cogió de alguna parte, a lo mejor de este, volvió a este almacén y lo cogió, a lo mejor... encontraron, aparte de Springtrap, otro a Scraptrap. Y o a lo mejor él, como se ve que robó un traje dorado, que no se sabía si era el traje de... Bueno, sí, era el de Springtrap. No se sabe, pero él perfectamente podría saber dónde se encontraba ese traje. Y bueno, el caso es que... ¿Qué pasa? Que su traje estaba hecho mierda. Estaba en la mierda. Entonces, ¿qué hizo? Pues cogió piezas, se pasó su cuerpo al de Scraptrap y ya está. Nuevo cuerpo. Sigue siendo Springtrap, pero bueno, Scraptrap. Tiene más sentido a que seamos Springtrap en Simulator luchando contra Scraptrap. Es decir, uno contra otro. Y diréis, oh, pero es que Springtrap, en el tercer juego, al final en la cinemática, se ve que habla diciéndole a su padre que no. Ese podría ser, ¿no? Pero bien puede ser perfectamente la voz de alguien de fondo mientras Springtrap, mira, puede ser la voz de Michael hablando en plan en cinemática, hablando para sí mismo diciendo voy a encontrarte padre, y ahí aparece su padre. Es decir, que no tiene por qué ser el que habla Springtrap. Diréis, pero al final habla en plan monstruo. Pues claro, porque es un puto zombie. Porque no creo que... eso no es una excusa, ¿vale, chicos? Yo no creo que hayan dos Springtraps. Habrán dos armas a tapar. Porque si no, no entendería por qué Michael quiere atacar a Jeremy, que es el del segundo juego y el del tercer juego, el guardia. No entiendo por qué quiere atacar a Jeremy. Entonces Michael, que Michael es bueno. Y si ahora Jeremy ha tenido que ver en los asesinatos de alguna forma. Let's try another controlled shot. Que lo dudo porque no hay ninguna prueba de ello, pero bueno. Imaginaoslo. Ahí sí tendría que sentido que Michael, siendo Springtrap, nos quisiera matar. Pero... Es probable. Yo creo que William Afton se metió en Springtrap y después, bueno, se quedó hecho mierda en Scraptrap. Y ya está, sin más complicaciones. No entiendo por qué la gente lo buscaba, porque para los que digan, no, es que Scraptrap es otra persona. No es el hombre morado, no sé qué. Por favor, si en ese juego habla como el hombre morado, está con su hija, que además lo llama padre, claramente es el hombre morado, William. O sea, está clarísimo. Y nosotros
El que nos suicidamos al final porque somos un... I don't recognize you. You are new. Waifu. I remember this scenario. However, it's a strange thing to want to do, to come here. I'm curious what events would lead a person to want to spend their nights in a place like this, willingly. Maybe curiosity, maybe ignorance. There is a space under the desk. Someone before you crafted it into a hiding place, and it worked for him. I recommend that you hurry, though. You will be safe there. Que también antes tenías una voz como Daddy. Tenías esa voz, ¿sabes? Y ahora una voz de adolescente, bueno, o veinteañera, ¿sabes? Es que con los años a lo mejor las almas pues crecen, yo qué sé, no sé, me parece raro que le cambie la voz, pero bueno. Segunda noche. Voy a dejarme ya hablar de la historia, que podemos estar así horas y esto es muy complicado, me duele la cabeza ya. Mini babies. Hola. Mi nombre es... No. No. Hola, mi nombre es Doctor Tangible, también conocido como... No. También conocido como Rafa, también conocido como R2, también conocido como... Como Heise, también conocido como Blasco Games, también conocido como Rojotainer HD, también conocido como... White Drake, ya lo he dicho. También conocido como Drake a secas, también conocido como... Como... El gracioso del grupo, también conocido como... No. Muy bien, así me gusta. También conocido como el metemierda del grupo, también conocido como el más español del grupo. Porque vivo en España. También conocido como el negociador del grupo. También conocido como la próxima muerte de del señor Javier. Y bueno, ya que me he presentado en condiciones, quiero decir que estoy en peligro. Y bueno, pues he venido a trabajar a este lugar, ¿verdad? He venido a trabajar a este lugar porque YouTube no me da para más. Y no sé, yo pensaba que era un lugar normal, pero bueno, tenía yo que hacer aquí mantenimiento y ahora unos bebés me quieren matar. Aquí, en Danny's Location. Es gracioso, porque este juego ya lo subí con anterioridad, ¿eh? Y lo estoy resumiendo desde cero. Pero estoy ya yo mismo, ¿eh? Jugando a la persona. Cuando tu guide comes back online, ¡te calles, puta! ¡Estoy hablando, joder! Bueno, que... ¡Tengo miedo! ¡Da igual! ¿Qué es tu vida? If you follow his instructions, y bueno, chicos, tengo miedo, estoy grabando todo, ¿vale? Para que queden aptas por si muero o algo. Y nada, pues aquí estamos, iluminando con la linterna. Como iluminando. Si parar, por si parece algo. Me están diciendo algo en inglés, claro, es que yo vivo en España, no sé, porque aquí hay, será un fantasma guiri. El fantasma de un animatrónico guiri, porque yo que estoy aquí en España, trabajando en Danny's Location y no sé, me estoy encontrando con mierdas que no me gustan. No me gustan. Esto no me gusta. ¡Stop! Vale, muy bien. Bueno, nada, encima de pagar una mierda, así que no sé qué hago aquí. Yo quiero volver a mi casa a comer palomitas y a ver mi serie favorita de Netflix. Vampiro tangible. Bueno, vale, voy a irme mejor. O debería quedarme. Debería quedarme. Este lugar tampoco se ve tan mal, o sea. Me puedo acostumbrar a vivir aquí. Ahora que lo pienso. No sé. Parece esto un queso gruyera, ahora que lo veo bien. Pues bueno, me recuerda a cierto ano que destrozaron hace exactamente 9 años. Ya ha pasado un año. Pero bueno, que me voy a ir, ¿vale? En plan. Me voy a ir. Es que encima, con la mierda que me pagan, encima me hacen moverme por aquí.
Que yo no he hecho ni curso de fontanería, que me han enchufado aquí por la cara. Y vamos, yo quiero estar en casa de Ryder aquí viendo anime junto con mis colegas. Quiero estar tranquilito haciendo mis cosas, ¿no? En plan, yo qué sé, tío, jugando a Final Freddy y grabar un vídeo. Pero no estoy aquí en Danny's Location o atrapado. Teniendo que trabajar en estas bajas de mierda. Y nada, pues vamos a continuar. Porque, la verdad es que, mira, si todo está hecho mierda, mira eso. Ahora me dicen que tengo que ir por ahí. Yo la verdad no lo entiendo. Ahora que tengo que ir cuando escuche la música, que me pare. Perdona, chicos, es que cuando me emociono me empalmo, ¿vale? Me empalmo, se me pone un poco, me emociono, se podría decir. Soy un traviesillo y lo siento, chicos, pero voy a tener que continuar con esto. Joder, ya se me ha bajado, joder, ya se me ha bajado con este mal rollo, con esta oscuridad y con estos ruiditos. ¿Cómo no se le va a bajar a uno? Quédate quieto. ¿Qué es eso? No me jodas. No me jodas, pero. No. Vale, bueno, pues ya no se escucha la musiquita, así que supongo que será completamente seguro y me iré por aquí. Bueno, no se escucha la musiquita. Se escucha otra vez la musiquita, no. No me gusta. La verdad es que es bonita, pero... no sé, no me inspira confianza, la verdad. Es como si me fuera a reventar la cabeza. Si sigo caminando, en plan... escuchándola. Yo voy a continuar, ¿vale? Voy a ignorar... ¡Joder! ¡Ya se me ha bajado otra vez! ¡Por tu culpa! Tío, es que uno... Coño, ya que estoy en este trabajo de mierda, aburrido, no me dejáis ni hacerme un trabajo. ¡Hijos de puta! Y encima la musiquita esa, que Dios sabe quién coño la hará. No. Oh, Dios. Es uno de los animatrónicos del local. De Tanet's Location. A ver, Dani me dijo que hizo un ritual aquí. Una invocación. Y no sé si habrá funcionado porque esto se ve un poco paranormal incluso. Pero bueno, será un error de... No. Será un error de programación o algo, supongo yo, la verdad. No. No me gusta, es que no me inspira confianza. No me inspira confianza y por eso pues paro de hacerme cosas y de ir a esa puerta. Porque voy a esa puerta gateando mientras me la jalo. No. Get ready, tú puedes. Get ready, my boy. Ya he terminado, chicos. ¿Qué? No, Fredo. Usted es Fredo. Me pone que hay peligro, entonces. El peligro es malo, supongo yo. No. No hay que darle. Había que dar una tecla, ¿no, hijo de puta? Eso es sobre todo en mí, hijo de puta. No hay peligro. No, hay mucho peligro. Que vuelvas a tu estaje. Hijo de puta. Me la juego. Cómo me gusta jugármela. Me encanta. Me pone. Por favor. Cómo me gusta, cómo me encanta. Soy masoquista, me encanta. Me pones nervioso. No hay nadie aquí, hijo de la grandísima puta. Te lo está diciendo tu conejo de mierda. Si él dice que no hay nadie aquí, es que no hay nadie aquí, cara mierda. No. ¿Qué pasa? Me recuerdas a Javi. Eres un osito amoroso pero malvado. Me conoces a él. Me quieres matar, me quieres reventar. Me quieres partir la quiesma. No, Javi, no me hagas esto, por favor. No, es Javi que viene con su... con su conejo
Partírmela aquí mismo y hacerme spoiler. Me quiere reventar, me quiere matar, me quiere destruir. Quiero vengarse, venganza, quiero venganza. No. Javi, Javi, voy a traducir lo que está diciendo el muñeco. Con este aparato tecnológico, lo que hago es que el muñeco le diga: Javi, que ahí no está Rafa, que eso no es Rafa, que es Tomás. Y le dice: ah, vale, no es Rafa, pues me lo creo. Bueno, si no es Rafa y es Tomás, pues me voy. Hasta que después dice: pero un momento. O sea, y vuelve. ¡Que nadie aquí, hijo de puto! No hay nadie aquí. ¿Cómo quise jugármela? ¿Cómo me encanta? No, Javi, que soy Tomás, no te enteras, que soy Tomás. No me hagas spoiler, que soy Tomás, no tienes por qué partirme la crisma. Te lo está diciendo el peluche este que te has traído. No lo entiendes. Javi, no quiero problemas, ¿vale? Antes me ha perseguido Fran travestido, bailando, atrás, mientras venía aquí, y ahora tú. ¿Por qué? ¿Qué tenéis contra mí? Claro, esto es un complot. ¿Habéis querido que acepte este trabajo? ¿Daréis location para matarme entre todos? Eso es lo que queréis, eso es lo que seguís. Todos que conspiran contra mí. Para los chicos del canal, lo que no entiendan, esto es una broma interna, ¿vale? Yo creo que se nota a kilómetros. No vais a entender la coña, ¿vale? Pero bueno, para que lo entendáis, estoy comparando a este bicho con un colega mío. Y me estoy metiendo en mi personaje de lo que yo haría si estuviera, pues, esta situación, ¿vale, chicos? Obviamente no me haría una paja mientras me persigue un monstruo, ¿vale? Pero... vosotros me entendéis, ¿sabéis? Pero... a mí me gusta interpretar personajes e inventarme mis historias en cada juego. Otro ejemplo de broma interna sería el vídeo que he hecho de JoJo's, ¿vale? Ahí, pues, hay muchas referencias a cosas que no vais a entender, que son coñas que tengo con unos colegas. Todo está ok, Javi, todo está perfectamente, ¿vale, Javi? No lo entiendo. Cálmate, soy Tomás, mírame, me gusta Foxy. ¿Ves? Me encanta. Lo adoro. Si lo tuviera aquí delante, me lo follaba, te lo digo en serio. ¡Javi, por favor! ¡Javi, por favor! ¡Javi, la crisma! ¡Javi, la crisma, por favor! ¡La crisma, no, por favor! ¡Quiere reventarme! ¡No! ¡La crisma, no, por favor! ¡Por favor! ¡Hazme spoiler, pero no me partas la crisma, por favor! ¡No me dobles! Los juegos no, por favor. ¡No! Le estoy dando al botón para que el conejo te diga que soy Tomás y no Rafa, ¿vale? ¿No entiendes? Con lo cual, por lógica, yo no soy Rafa, ¿entiendes? Así que vete por ahí. Eso vuelve a tu estaje. Te lo están diciendo todos. ¡Javier! Me estás cabreando. Bueno, siempre me cabreas, pero ahora de verdad. Básicamente por el hecho de que me intentan matar y tal. Eso está mal, ¿no? Digo yo, en plan. ¡Oh! ¡Javi, de crisma! ¡La crisma, no, por favor! No me dobles aquí al correcamino. No me dobles aquí a... No, tío, no me dobles, por favor. Es que me está doblando. Encima me está doblando a Bonnet de Five Nights at Freddy's Location, ¿sabéis? Lo está doblando y no le sale nada mal, tío. No le sale nada mal, o sea, le sale súper mal. Me lo está doblando y me desconcentra y no puedo hacer que se vaya. Para de doblarme, por favor, no me... ¡Mis oídos! ¡Por favor, Javi! ¡Ay, Dios mío, por favor! No, no te rías de mí, Javier. No te rías, no, mira esa cara, me quieres partir la crisma, me quieres doblar. Pero no lo vas a hacer. Javier Marino, soy comiendo espinacas, voy partiendo crismas, doblando espaldas. Javier Marino, soy, Javier Marino, soy comiendo espinacas, voy partiendo espaldas en Sister Location. Javier Marino, soy,
todo está bien, gilipollas, no te enteras que... Mira, mira, que no se entera. Todo está bien, ¿vale? Vale, todo está bien, no... Vale, vale, ya no haremos broma, ya no haremos broma en Helsing. Te dejaré en Helsing, ¿vale? En plan, veremos Helsing todos juntos felices. Lo haremos felices, en plan, nadie interrumpirá, nadie hará coñas, nada, todo perfecto, por favor, pero no te enfades, no me mates, por favor, Javi. Javi, por favor. Estás exagerando un poco, Javi, no hace falta matarme para... ¿Qué intentas demostrar, Javi? No, Javier, no. Mira, Javi, déjame decirte una cosa. Javi, a ver, mira, mírame a los ojos. No, vale, Javi, ¿entiendes? ¿Entiendes lo que significa eso? Que no puedes, no lo hagas. Aléjate. ¿Por qué no te alejas? No te rías, no, está imitando a It. Encima se me pone a imitar a It. Yo no lo entiendo, tío. Se me pone a imitar a It encima. Que no, tío, por favor. Mira, Javi, creo que está formando un quilombo de la situación. Que no imites a It, que no te sale, no te sale, joder, no lo entiendes. No, no, sí te sale, aléjate, por favor. Te sale de puta madre, tío. Te podrían doblar para la película, tío, y todo. Te podrían invitar al casting. ¿Entiendes? Te podrían invitar al casting y todo. Javier, te pueden invitar, te lo juro, te lo digo en serio. Te digo en serio, Javi, te lo juro, te lo juro que muera. No, que muera, no, Javi, olvida eso, olvida, no, he dicho que lo olvide, no. No era literal, Javi, era una broma, nos sacamos, no. No era literal, no quiero. Shh, relájate, tranquilo, soségate. ¿Ves? ¿Ves? Si es que siempre me pegas a mí. Ya sé que es porque estoy más cerca, literalmente. Ahora mismo estoy más cerca de ti, yo, que Tomás. Tomás ahora estará en su casa. Pero en serio, tío, aunque esté más cerca, no me mate, por favor. No me pegue. No me reviente, por favor, Javi. Tengo familia, tengo hijos. Vale, sí, no los tengo, pero Javi, en serio, por favor, venga. Si eres buena persona, es un osito amoroso, joder. Es un osito blanco y rosita. Vale. Dani, este juego creo que serían los mini babies. En plan de... ¡Ah, te abro la puerta! No, en verdad Dani es el propietario de este sitio, ¿vale? Y ha maldecido a todos los animatrónicos. Vamos, solo queda una, hijos de puta. Great job. This completes your task. ¡Oh! ¡Qué ansiedad! ¡No jodas, tío! ¡Qué ansiedad! And we'll see you back here tomorrow. Encima, nuevo video de Auronplay, la mujer del infierno. Que me da igual, Auronplay, no me tapes la notificación y se me pone enfrente de la pantalla, solo que vosotros no la veis. Vale, voy a ver si vuelvo. ¿Fran? ¿Fran? No. Fran, ¿de verdad lo has hecho, tío? ¿Eres? No, aunque te hayas cambiado tu aspecto, reconozco tu voz. No, tío. Te has cambiado al otro bando. Tío, Fran, pero... Bueno, vale, no, respeto tu gusto. Mira, lo respeto, pero ¿por qué me quieres matar? ¿Te han pagado para esto? ¿Que sí? ¿Te han pagado? ¿Dani te ha pagado? Todo esto es un plan de Dani, seguro. Madre mía, tío. Encima me hablas en inglés, que te crees que no me voy a enterar que eres tú, si hablas en inglés. Vamos. Que lo tienen más destrozado que la puerta del sitio de Baby. Por cierto, chicos, Baby aquí en este juego no es ninguno de vosotros, ¿vale? Baby es solo Baby y punto. Es solo mi waifu y ya está, ¿vale? No cambiemos a mi waifu por nadie. No le permitamos. ¡Sí! Es que no hay nada como estar en mi casa antigua de vacaciones. Porque yo no lo quería decir, chicos, pero tengo una casa antigua de vacaciones a la que voy de vez en cuando para ver una sola serie específica en mi tele. Vale, chicos, en plan... Me encanta. Me mudo aquí para pasar el rato antes de justo de ir a mi nuevo trabajo. Mierda, las palomitas se me caen, tío. No paran de caérseme y me cago en la puta.
Sería una mierda, pero claro, es la única que tienen. Pero como, mira, voy a ser sincero, esta no es mi casa de vacaciones, esta es mi casa real. Se me ha acabado el dinero por culpa de que este canal me ha quitado la monetización. Y en resumen, ahora estoy viviendo en esta mierda de casa. Mira, si ahí tengo hasta una foto de Marlos. ¿Veis ahí? ¿Veis ahí? Una foto de un perro. Tengo una foto de Marlos. No es algo, ¿vale? Es Marlos. Ahora lo he secuestrado yo. Ahora lo tengo yo. ¿Vale, chicos? Y nada, y que eso, estoy viendo esa serie de mierda porque solo tiene un canal. Un canal a esta tele de mierda. Ayúdame, chicos, donadme en Patreon, por favor. Escúchate, baby. Es tan kawaii brillante, por favor. ¿Puedo acercarme un poquito a que me arranque la puta cabeza? Ay, joder, voy a hacer un corte, ¿vale, chicos? Que la noti de Auronplay me está tocando los cojones. What would my friend say? Ahora volvemos, chicos, problemas técnicos.